Agujero una cumbre de gente es algo de lo que solo un puñado de ciudades pueden presumir. De hecho, dicho evento no volverá a China en los próximos 19 años, así que se puede decir que se trata de algo histórico, y los artistas de la ciudad de Hangzhou quieren aprovechar la oportunidad al máximo. CCTV ha visitado a una de estas creadoras en su tienda. ¿Algo de esto le resulta familiar? En China, el arte de crear figuritas de arcilla forma parte del patrimonio cultural inmaterial y tiene miles de años. Y la artista Wu Xiaoli cree que la cumbre del G20 es una muy buena oportunidad para promocionarlo. Empezamos a hacer estas figuritas el año pasado cuando nos enteramos de que Hangzhou acogería la cumbre del G20. Buscamos fotos en internet de distintos personajes y observamos minuciosamente sus rasgos faciales. El presidente Xi Jinping tiene un poco de cara de bebé, lo que hace que resulte amable, y Putin tiene la nariz y las mejillas altas. Les llevó 3 meses completar todo el conjunto de figuritas, pero a pesar del duro trabajo, Wu quiere que la gente entienda que el arte es accesible para todos, tanto adultos como niños. Las figuritas de arcilla duraron poco en los estantes de la tienda. Una vez que se corrió la voz, las ventas se dispararon. Hemos estado aquí aprendiendo la técnica durante 2 meses. Conocíamos a la señora Wu de verla en televisión. Ahora queremos abrir una tienda como la suya.